días, pues ya empezamos con nuestros alumnos en esta mañana de viernes, ¿verdad? Y pues hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 84. Efectivamente, estamos con los chicos de la Escuela Secundaria número 84 que vienen con mucha actitud, ¿verdad? Este viernes, ¿o no? Sí. Ok, muy bien. Antes de comenzar con el programa, vamos a empezar con las presentaciones. ¿Les parece bien? Sí. Ok, comenzamos con la señorita. Pues yo me llamo... Hola, buenos días. Yo me llamo Paulina Elizabeth Lucero Moreno. Ok. Hola, buenos días. Y yo me llamo Stephanie. Hola, buenos días. Mi nombre es Andric. Buenos días. Mi nombre es Sebastián. Hay veces se quedan como con ganas de decir, ya no sé nada, ¿verdad? No. Muy bien, chicos. Pues ustedes nos vienen a platicar acerca de los laboratorios, ¿verdad? Sí. Que imparten en la 84. Sí. Pero antes quiero que me platiquen cómo es su escuela. Pues yo diría que es muy divertida y nos cada día aprendemos más cosas conforme pasa el tiempo. ¿Por qué divertida? ¿Por qué? Pues porque día con día se viven los recreos, momentos trágicos, de risa. Ay, trágicos. Trágicos. Okay. Trágico es cuando te ponen cero, reprobas una materia, cosas así, ¿no? Cuando te rompen el corazón. Ay, el violín más chiquito del mundo. Ok, muy bien. ¿De qué año son? Yo primero B. Tercero F. ¿Y tú? Primero A. Ah, ya te sientes. Digo C, perdón. Ok. Ok, muy bien. A ver, platíquenos, ustedes que vienen de primero, ¿cómo fue su primer día de escuela? ¿Cómo fue la experiencia? Pues yo pensé que me iba a quedar solita, yo no conocía a nadie y resultó que tengo muchas amigas. ¿Sí? Sí. ¿Te dio miedo el primer día? Sí, mucho. Ok, muy bien. ¿Y pero tú? Estuvo muy bonito. Y yo al principio entré con las ganas y pensé que en el receso iba a estar solo. Y vamos a empezar a hacer amigos y sobre todo a conocer los maestros, cómo iba a ser su carácter y todo. ¿Qué fue lo que más miedo te dio? Los maestros. A todo mundo, ¿no? Nos imponen sí. Los maestros. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue el momento de elegir su laboratorio? Un profesor ajá. Nos hizo que hiciéramos como un examen okay. Y poner lo que nos gustaba. Y ya con esas preguntas... nos decía qué taller nos iban a asignar. Ok. ¿Y tú? ¿También? Sí, lo mismo. Pero yo y mi amiga hicimos las mismas respuestas para quedarnos en el mismo taller. ¿Y sí funcionó? Sí. Ok, tramposas. Muy bien. ¿Y ustedes que son de tercero, cómo ha sido este proceso de empezar desde primero y pasar así segundo, tercero? ¿Qué nuevo han aprendido? ¿Qué les falta por aprender? ¿Qué les gustaría? Pues ha sido muy padre porque... en el inicio uno decía, o dice, no, que vamos a pasar a la secundaria y se va a tardar muchísimo los años, que no sé qué. Pero ya conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que no es así. ¿No les pasa que la primera semana sienten que se les va eterna? Sí. Así es, no inventes, apenas es lunes. Ok, muy bien. Sí, y pues ya cuando el paso del tiempo, que como ya había mencionado, pues es muy padre. Ok, me parece que no. Yo cuando entré por primera vez a la secundaria, me sentía muy serio, ¿eh? No conocía a nadie. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, hice nuevos amigos, me descubrí unas personas y los maestros son de por sí muy buenos, que digamos. Que digamos. Que digamos. Okay, muy bien. ¿Cómo fue el proceso de las amistades para ustedes? ¿Les costó trabajo hacer amigos? No, a mí no. ¿El primer día ya tenían un mejor amigo? Sí. ¿Y sigue siendo su mejor amigo? De hecho, sí. Pues la que era mi mejor amiga se cambió de escuela. Entonces, como que tuve que hacer más amigas. Ok, pero pues es fácil, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Pues ahora sí vamos a entrar en el tema. Vienen a platicarnos acerca de los laboratorios, ¿verdad? Sí. ¿Qué laboratorios tenemos aquí? Yo tengo el laboratorio técnico, tecnológico de ofimática. Yo tengo el laboratorio tecnológico de preparación, reproducción y esterilización de alimentos. Qué rico. Mi laboratorio tecnológico es el de diseño gráfico. Mi laboratorio tecnológico es electrónica y sistemas de control. Ok, pues empezamos contigo. Platícanos, ¿qué es lo que vemos en ese laboratorio? Pues vemos más que nada lo de, bueno, lo de las oficinas, que son los dictados, y los, ¿cómo se llaman? Los documentos de todo tipo. ¿Qué programas manejas? Programas, pues es que a veces sí trabajamos a máquina. Okay. Porque tenemos máquinas.
¿Qué fue lo más difícil que encontraste en este laboratorio? Lo más difícil fueron los... Uno, aprender a utilizar la máquina, porque entonces dije, Dios, ¿cómo voy a utilizarla, no? Colocar las hojas y eso. Eso es bien difícil, ¿verdad? Sí, y luego tener que aprender a hacer la colocación de dedos. Y pues eso fue para mí lo más difícil. ¿Ahorita ya eres experta en eso de los dedos? Pues no tan experta, pero ya. ¿Ya puedes escribir con ambas manos así? Ok. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu laboratorio? Lo que más me gusta es de que... lo mismo, mecanografía. La mecanografía. En pantalla estamos viendo algunas imágenes de los trabajos que han realizado en el laboratorio de ofimática. ¿Nos puedes platicar? ¿Alcanza a ver más o menos? Es que ahí mi compañero Ricardo también. Se ven como hojas. Ah, sí. Es que en esas hojas, ajá, son las academias. Es que cada final de año, cada fin de año, pasamos los apuntes a computadora, al igual... Es que como el taller lo dividimos en tecnología, mecanografía y taquigrafía, para ver de los tres, lo pasamos a máquina o a computadora. Y eso es lo que, como se está viendo. Ok, ¿y eso es muy, les cuesta trabajo? ¿Es muy difícil? No. ¿No? No, ¿lo van haciendo durante todo el ciclo escolar? Ajá. ¿Y ya hasta el fin del ciclo lo presentan? ¿O cómo está la onda? ¿Sí? Sí, conforme van las clases vamos haciéndolo también a máquina o a computadora. Entonces ya al final nada más lo entregamos. ¿Por qué tú recomendarías que eligiéramos el taller de ofimática? Ah, pues porque es que, bueno, es que es muy padre, la verdad, porque aprendes a escribir con signos, aprendes a utilizar mejor la computadora y ya cuando te metes ya no vas a estar dediando ahí. ¿Con signos te refieres a tener, no sé, la puntuación adecuada y así? No, con signos me refiero a... Es que son... Es la escritura por medio de líneas y curvas. Ah, correcto. Ajá, son por medio de líneas y curvas. Ok, muy bien. Bueno, pues pasamos con el laboratorio de... Preparación de ilustración de alimentos. Correcto. ¿Y ahí qué vemos? Pues hacemos conservas, trufas, mermelada y así. ¿Por qué no nos trajiste un ejemplo de algo así? Es que como apenas... Pues apenas vamos empezando. ¿Qué es lo que has hecho? Pues ¿o qué es lo que te han enseñado? Nos han enseñado la protección de cómo protegernos, así usar guantes, látex, cubrebocas durante una práctica. ¿Y cómo es eso? Sí, cuando tú haces una práctica o vas a hacer un alimento, tienes que usar guantes látex, cubrebocas, cofia, amarrarte el cabello, tener limpias las uñas y un calzado especial. Si no tienes nada de eso, ¿no puedes entrar al laboratorio? No, porque sería un riesgo porque le estaría dando pues como estuviera contaminando la comida. Muy bien, que tengan esa clase de medidas. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu laboratorio? Pues la maestra es muy buena onda y como somos muchos en ese laboratorio, ya uno hace una tontería y ya todo se ríe. Y todo está muy padre ahí. Sí. ¿Qué es lo que quieres aprender o qué es lo que tú piensas que vas a aprender en este 3 años que vas a cursar en la escuela secundaria técnica? Pues yo quiero salir y por decir preparada de ese taller y pues salir ya haciendo mermeladas, trufas y todo eso. Porque todavía quieren hacer eso para comérselo, pero... ¿Qué es lo que más se te antoja hacer? Trufas. Las trufas. Cuando hagas trufas nos vienes y nos invitas. Bueno. Ok, muy bien. ¿Te piensas dedicar, no sé, a estudiar gastronomía? Pues sí, me gustaría. ¿Sí te gustaría? Sí. Ok, muy bien. En pantalla hace rato también estábamos viendo unas imágenes, a ver si nos las pueden regresar, por favor. Y acerca de lo que se ve en el laboratorio, ¿verdad? ¿Esa es tu profesora? No la alcanzo a ver. Esa es... ¿Ahora la anterior? ¿O no, es la de la tarde? Es la de la tarde. Ah, correcto, muy bien. Esa es su ayudante, se puede decir. Hilda, la maestra Hilda. Ok. Y mira, sí, efectivamente, como podemos ver, como tú nos habías comentado, pues usan lo que es su cofia, su cubrebocas, la bata, guantes su látex. Bata. Como todo un chef profesional. Índale. Ok, muy bien. Pues esperemos que algún día también nos vengas a presumir alguno de tus ricos alimentos que preparaste. ¿Vale? Sí. Muy bien. Por allá, Andric. Mi laboratorio tecnológico es el de diseño gráfico. ¿Qué vemos en diseño gráfico?
Más que nada, el profesor ahorita nos está enseñando un tema que se llama el de técnica. La técnica, por ejemplo, un ejemplo es el barrer. Todo tiene una técnica. No es darlo a lo menso. Al final luego mucho nada más así, ¿no? Sí, debajo de la alfombra, no escondemos la basura, exactamente. Sí. No, efectivamente el barrer tiene mucha técnica, porque hay algunos que hasta se sacan ampollas en las manos por no saber agarrar bien la escoba, ¿no? Sí, entonces tiene su técnica. ¿Qué es lo que más te gusta de tu laboratorio? El profesor nos enseña mucho a dibujar personas. Y nos ha dado revistas. Y de las revistas nos ponemos a dibujar a esa persona. ¿Es necesario que uno tenga ese don o no sé, de dibujar? ¿O no importa si no sabes dibujar? No importa. El profesor, yo digo que te va enseñando paso a paso y vas mejorando. ¿Te ha costado trabajo? No, porque yo antes me gustaba dibujar mucho. O sea que tú ya naciste con eso. Sí. Ok. ¿Y qué más? Lo que también me está gustando mucho es que hicimos un trabajo en papel bond. Ah, okay. Sobre las técnicas. Uh-huh. Y el profesor nos hizo llevar periódico y de ahí cortar lo más importante que tú creas que tiene la técnica. Y nos enseñó, por ejemplo, un portero, cómo se lanza y cómo es la técnica. ¿Y qué fue lo que tú pusiste de lo más importante que tenía la técnica? El de barrer. ¿El de barrer? Sí. Ok, muy bien. ¿Por qué recomendarías tú tu laboratorio? Porque una, es nuevo, y dos, está muy padre, es divertido, y te la pasas padre con el profesor, es muy buena onda. Ok, ¿qué es lo que esperas aprender? Dibujar muy bien. ¿Quieres ser un experto en eso? Sí. ¿Te piensas dedicar a eso en el futuro? Sí. ¿Sí te gustaría? Sí. Ok, muy bien. De este lado, Sebastián. Mi taller es en ciencia electrónica. Lo que vemos ahí... Ah, pero espérate, nos saltamos las... ¿No hay imágenes de él? Ah, ok. No hay imágenes de tu laboratorio, Andri. Ok, Sebastián, perdón. Sí. Lo que vemos en electrónica nos enfoca más en lo que es armado de prácticas, ¿no? Con componentes electrónicos, que son resistencias, condensadores... Y entre cosas más, entre otras cosas, ¿no? Para iniciar con estas prácticas, existe una que es para empezar a soldar, que son componentes aleatorios, ¿no? O sea, no importa dónde los coloques, no tienen ninguna respuesta. Lo que hemos hecho más, bueno, yo como en mi experiencia personal, lo que más me ha gustado es, he hecho un tanque de guerra que es inalámbrico. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué material utilizaste? Lo que utilicé fue, ya vienen en armados, ¿no? Pero lo que en sí se enfoca en ver es lo de armar las piezas, ¿no? O sea, saber cómo se compone cada pieza en la placa. ¿Eso es lo que más te ha gustado realizar en el laboratorio? También he hecho una máquina de toques, una caja de toques. que, y me he ido al centro, dices, ¿no? A dar toques. En el mismo taller y en la escuela la he usado para jugar con mis compañeros, ¿no? Una vez recuerdo cuando estábamos agrupados y todos ahí dando toques, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes manejan en su laboratorio? Bueno, en sí, yo diría que la bata no es muy necesaria porque no manejamos sustancias químicas. Y para los guantes tampoco, o sea, no es tanto de sustancias, es más soldadura. Pero pues no se ponen una máscara, no, o nada. No. Así. Sí. Perfecto. No manejamos materiales peligrosos. Ah, correcto. Entonces eso quiere decir que no ha habido accidentes, ¿verdad? Sí, no ha habido accidentes. ¿Tú por qué recomiendas tu laboratorio? Porque es muy divertido y ahorita la tecnología está avanzando mucho con las innovaciones, ¿no? Y las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Okay. Entonces nos ayuda más a comprender esto de la tecnología y su avance en la historia. Desde que entraste en este primer año hasta ahorita, ¿te ha gustado lo que te han enseñado o esperabas más? No, sí me ha gustado. He aprendido muchas cosas con mis compañeros y el profesor es muy buena onda. Ok. En pantalla también estábamos viendo un poco del trabajo que realizan ahí. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las imágenes? Por ejemplo, tenemos intercomunicadores, que consiste en una caja. Al subir la frecuencia, puedes hablar con otra caja, o sea, comunicarte. ¿Como un walkie-talkie? Ajá, como un walkie-talkie, pero es una caja. Ok. Tenemos también lo que es el saludo eléctrico, que consiste en una cajita, que al apretarle un botón, con un anillo te da toques, ¿no?
Es para divertir. Puros toques aquí con ustedes. Ok, muy bien. Tenemos las lámparas. Tenemos tres modelos, ¿no? El primero es el del interruptor. El segundo consiste en un timer, bueno, interruptor también, que al subir la frecuencia aumenta la intensidad del foco. Ok. Y el tercer modelo es el touch, que la innovación pues ya ha avanzado mucho, ¿no? A tocar la laminita de metal, va subiendo la intensidad de la iluminación. Eso está padre, yo quiero una de esas. Sí, son muy padres, la verdad. A ver cuándo me regalan una, por favor. Muy bien. Y, ok, ¿qué más nos gustaría platicar acerca de su laboratorio que yo no les pregunté? Que, bueno, en mi laboratorio también manejamos las técnicas de, ¿cómo se llama? Las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, lo que es la energía solar, que en proyectos de robótica manejamos mucho, como son arañas solares o carros solares. Ok. Contribuyen con el medio ambiente, sí, ¿no? De cierta forma. Sí. ¿De este lado? ¿Alguien? Tú no nos platicaste qué medidas utilizan en su laboratorio para seguridad. ¿O también es bien seguro el laboratorio? Es seguro, pero ahorita vamos a hacer un proyecto, uh-huh, que necesitar pintura. Y necesitamos unos guantes, claro, y una mascarilla porque la pintura es permanente y vamos a usar una lata de aerosol. Y una batita, ¿no? Porque es que tal si sí, manchan el uniforme. Sí, no, para la regañiza lavarlo que les va a dar su mamá. Ok, muy bien, chicos. Pues ya casi finalizamos con este programa, pero no nos podemos ir sin antes. Yo les prometí que iban a mandar saludos a quienes ustedes quieran, ¿no? Pero pues, antes de los saludos, quiero que me digan sus conclusiones. ¿Con qué se quedan con respecto en el tema? Al finalizar la carrera técnica dentro de la secundaria, nos dan un diploma técnico que solo se puede requerir con 3 años de en el mismo taller, lo cual nos beneficia de mucho para poder ingresar a las prepas o estudiar una carrera técnica, ¿no? Lo más avanzado que se pueda. Okay. Y complementa mucho la educación. Correcto. Muy bien, antes de continuar, ¿qué creen, chicos? ¿Qué? ¿Se cree? ¿Qué? Eso. Que tenemos chat, ya hay gente conectada que nos está viendo y quiere compartir algunos comentarios. De acuerdo. Te escuchamos, Alejandro. Así es, Adri. Mira, bueno, están conectados la Técnica 84, los están viendo. Y bueno, hay dos comentarios que les mandan sus compañeros. Dice, hola chicos, los felicito, genial por su presentación y se sienten orgullosos de ustedes, el laboratorio de informática. Hola compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 84, los felicito porque han hecho una entrevista que no pensaba que podrían hablar frente a las cámaras, son geniales, por lo que los felicito porque a pesar de todo no todos pueden hablar frente a una cámara. Este mensaje se los manda su compañera Karen de Informática. También otro comentario dice, hola compañeros, me da gusto verlos en este programa, muchas felicidades. Y por lo pronto es todo, Adri. Ok, pues muchas gracias. Ahí está, ya tienen fans, ya tienen público. Eso es lo bueno. Ahora que lleguen a la escuela ya van a tener una larga fila para que les pidan autógrafos. Ok, muy bien. ¿Con qué otra conclusión te quedas, Andric? También me informaban que para ganar ese diploma se tienen que cumplir con 960 horas en los 3 años. Ok. Y con eso te puedes ganar ese diploma, cumpliendo esas horas. Y ustedes me imagino que obviamente lo quieren, ¿verdad? Sí. Claro. Se están esforzando para eso. Ok, muy bien. Pues cuando lo tengan, queremos que lo vengan a presumir aquí, ¿vale? Claro. Ok, muy bien. Estefanía. Stephanie, más bien, perdón. Yo, Estefanía. También me informaron que si nosotros cuando ya tengamos nuestro diploma, también podemos, por decir, trabajar y estudiar al mismo tiempo para así no perder ningún día de nuestros estudios y poder hacer algo más importante en nuestra vida. Eso está padre, ¿no? Porque pues en ocasiones luego no logramos entrar o no logran entrar a la prepa. Sí, pues uno se desprime y dice, ay, ¿qué voy a hacer durante este año? ¿No? Pero pues se pueden poner efectivamente a trabajar, ¿no? Sí. Ok. Paulina. Pues yo que ese diploma, antes que nada, pues es gracias a que nosotros tenemos 8 horas a la semana. Entonces eso es lo que gracias también nos permitió obtenerlo. Pero claro, eso es no cambiándose de taller para poder obtenerlo, porque como ya dijo mi compañero Andric, tienen que ser 960 horas en ese taller. Pero así lo logran. Sí. Ustedes pueden. Ok, muy bien. Pues ahora sí pasamos al momento de los saludos. Ya que tienes el micrófono, Paulina. Yo mando saludos a todos los que nos están viendo y a todos los compañeros de la Técnica 84, Belisario Domínguez Palencia. Ok. Yo a los maestros y compañeros que nos apoyaron en esta transmisión.
Y igual a saludos a todos los compañeros y maestros que nos están viendo. Y un saludo a un amigo, bueno, mi mejor amigo, llamado Chucho. Ok. Yo a los maestros y a los compañeros que nos están viendo. Y quisiera mandar muchos saludos, ¿no? Incluyendo a los maestros, Chayito, Eric, Patricia. ¿Su director o directora? A los subdirectores, al director. Y a los maestros que elaboran los talleres, ¿no? Y a mis amigos, Guillermo, Dragoné, Ayrton, Alexa, Piña, y entre otros amigos. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, ¿no? Nadie le mandó saludos a sus papás. Ay, a mis papás qué también. Qué groseros son. Ay, sí, ya por último mi papá dice. ¿No? Ah, por mis papás. No, okay. Yo también les mando saludos a mis papás y a mi familia que yo creo ahorita nos están viendo. Ok, muy bien. Y si no, pues no se preocupen porque estos videos se suben a YouTube y ya se lo pueden enseñar, ¿vale? Ok, pues yo les agradezco a ustedes que hayan venido aquí. Los felicito porque vienen bien preparaditos, porque saben de lo que están hablando. Sobre todo a sus maestros también los felicito por todas las enseñanzas que les han dado. Y esperemos que sigan así y logren obtener ese diploma que tanto quieren, ¿no? Muy bien, pues no me puedo despedir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de tele como de radio. Y no se despeguen de DGES TV porque, ¿qué creen? Tenemos una sorpresa más. Se encuentra ya preparada la Escuela Secundaria Técnica número 74. A ver, chicos, griten. Eso, porque también nos vienen a platicar acerca de los laboratorios que se imparten en esa secundaria. Muy bien, pues no nos despedimos, continuamos con más programación, así que no se despeguen. Hasta luego.